continuación, ¿cómo imprimir un lote? Vencimiento con un sistema InjectTIG, diserta Mónica de Paolini, presidente de Merwin Inject System. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica de Paolini. Yo soy presidenta de la firma Merwin Inject Systems. Somos especialistas en sistemas de codificación e impresión variable. Hace muchos años que estamos en esta industria y realmente quisiéramos poder brindarles nuestra experiencia en este campo del packaging, que hoy con el tema de la pandemia estamos teniendo que reinventarnos constantemente en todos los productos que estamos realizando. Dentro de la industria láctea sabemos muy bien que tenemos un gran potencial económico para nuestro país y que han surgido una cantidad de productores pequeños, nuevos, que están haciendo un mercado completamente diferente. Nosotros tenemos un producto para cada necesidad, productos para los pequeños productores y productos para las empresas medianas y grandes. Hoy vamos a tratar un tema de cómo imprimir un lote y vencimiento con un sistema TIJ de HP. Como ustedes verán, todos los consumidores cada día se vuelven más exigentes y cuando van a un supermercado, porque nos pasa a mí, a ustedes, a todos, estamos viendo que las etiquetas son muy miradas, por eso son tan importantes los diseños que tengan, lo atractivo que sean y dónde están colocados en las góndolas. ¿Por qué están mirando tanto a los consumidores? Porque no solamente es el producto por un tema de salud, a ver qué grasas tienen, si tienen algún tema específico de salud, sino que también miran muchísimo todo lo que es la parte del lote y vencimiento. Porque ustedes saben, no tanto el lote, sino el vencimiento puede acarrear problemas importantes en un producto que nosotros consumamos vencido. Así que esto es muy importante a tenerlo en cuenta a la hora de imprimir nuestros productos. Y hablando de esto, ¿por qué es tan importante el marcaje y la codificación? Si ustedes recuerdan, en el año 1996, con el tema de las vacas locas en Europa, surgió un tema muy importante con respecto a toda la parte sanitaria, que hizo que lo que es la trazabilidad en sí se instaurara en ese momento. Realmente la trazabilidad no es ni más ni menos que el rastreo de un producto durante todos los procesos de elaboración, los procesos de distribución, hasta llegar al consumidor. Esto nos ayuda a poder mejorar esos procesos, el tener toda la información necesaria. Por consiguiente, vamos a lograr poder tener una mayor calidad del producto final, evitando errores que pueden ser muy importantes y, a su vez, perjuicios económicos. Ustedes imagínense, por ejemplo, qué sucede si un producto que tuvo alguna falla y la detectan dentro de esa trazabilidad, lo tienen que sacar del mercado. Lo tienen que sacar rápidamente, porque puede llegar a producir problemas de salud importantes que luego a las empresas las pueden llegar hasta a fundir. Así que es muy, muy importante el tema de la trazabilidad. En todo este tema de trazabilidad, de codificación, tenemos a GS1, empresa que ustedes seguramente ya, organización que ustedes ya van a conocer seguramente, que es la encargada de brindar estos códigos internacionales para que ustedes puedan vender sus productos no solamente dentro del mercado local, sino a través del mercado internacional. Y si van a querer entrar al retail, sí o sí van a tener que tener todos esos productos codificados, que ya puede ser, esa codificación puede ser en una etiqueta, puede ser en el mismo producto, lo pueden hacer dentro del proceso de elaboración. Eso no habría inconveniente. Nosotros tenemos, debido a la experiencia que les he comentado de la industria gráfica, hemos visto durante el transcurso de tantos años de trabajo, diferentes tecnologías. Y no es que una sea mala y la otra sea buena. Yo creo que cada tecnología tiene sus cosas buenas, sus ventajas, digámosles así,
y sus desventajas. Nosotros, al haber sido usuario incluso de las distintas tecnologías, pudimos observar y ver los perjuicios que nos ocasionaban o las ventajas que nos daban. Entonces, cuando llegamos a la parte de packaging, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Que la mayor cantidad de empresas, y más en una industria láctea, en una industria alimenticia, como en una industria farmacéutica, por ejemplo, necesitaban que ese producto fuera muy fácil de poderse, esa impresora fuera muy fácil de poder manejarse, porque las personas que lo iban a utilizar no eran expertos. Ninguno somos expertos, pero esas personas eran operarios de una línea de producción que no conocían de impresoras. Entonces, realmente, esta ventaja de la tecnología de trabajar con cartuchos, tecnología TIJ, o sea, Thermal Inject, de Hewlett-Packard, dio un avance terrible. Cada día se está avanzando más en el sentido, ¿no? Tenemos los cartuchos que se pueden trabajar con tintas al agua o con tintas al solvente. Depende el tipo de material que sea. Y para grandes tirajes podemos utilizar lo que se llaman los contenedores, donde tenemos contenedores de tintas al agua y contenedores de tinta al solvente. Todos los productos que nosotros manejamos hoy en día son de esta tecnología, pero como les dije antes, dirigidos a diferentes sectores. Ahora les vamos a contar un poquito cuáles son las fortalezas de nuestra tecnología. Cada vez que nosotros cambiamos un cartucho de una impresora, tenemos un cabezal nuevo. No tenemos que preocuparnos ni de válvulas, de ningún estilo, ni de mangueras, ni de nada. El corazón de la impresora es el cartucho. Son equipos sin mantenimiento. Tiene eso es una ventaja enorme. Ustedes imagínense los costos de mantenimiento que tienen normalmente con un equipo Inche. No requieren cedronar, porque el equipo no trabaja con, no mezcla tintas y solventes. Entonces tiene esa ventaja, perdón, de no tener que mezclar las tintas y solventes y no requieren autorización del cedronar. Esto es una gran cosa que muchas empresas han tenido inconvenientes, porque cedronar hace inspecciones, tanto del importador como del usuario final. Así que este sentido no lo tienen. Y trabajando en la línea de productos Inject, de la marca Inject americana, la otra gran ventaja que tenemos es que son los únicos productos que tienen garantía de por vida en su hardware. Quiere decir que ustedes nunca van a tener que gastar más en ninguna parte de hardware. Ustedes compran una vez, hacen una inversión, y cualquier problema que tengan en cualquier parte de su hardware, ustedes van a tener garantía de por vida. Se les va a entregar un cabezal nuevo en reemplazo de ese. Eso es algo que no lo tiene nadie. Imagínense lo seguros que nosotros podemos estar de nuestro servicio de los cabezales para poder darle esta ventaja. Y como es, a veces es un poco difícil poder establecer cuál es la parte más importante de una etiqueta. Vamos a decirles que la etiqueta o el rótulo tiene distintos conceptos importantes, requisitos, mejor dicho, importantes, que están regulados por el Código Alimentario. De todos estos requisitos, ustedes lo conocerán bien porque son los requisitos básicos del producto. Pero hay mucha gente que no tiene en cuenta lo del lote y vencimiento, o no lo tenía en cuenta hasta antes de la pandemia o un poco antes ya, cuando de repente tenía que poner sus productos en una góndola o en un pequeño mercado y no eran aceptados porque no tenían impreso la palabra lote y vencimiento. Así que imagínense la importancia que tienen estos datos al momento de una codificación. Tenemos distintos formatos de impresión con respecto a cuando tenemos que imprimir un lote o vencimiento. Si bien el reglamento no establece específicamente el formato que debe tener la impresión, esto depende de la elección de cada empresa en particular. Pero sí hay que cumplir con una regla que es el imprimir claramente el número de lote y el vencimiento. Con respecto a cómo imprimirlo, podemos
poner la L de lote o la palabra completa de lote. Y el vencimiento podemos poner, si es un producto que tiene menos de 3 meses, solamente el día y el mes, y si tiene más de 3 meses, podemos ya imprimir el día, el mes y el año. Podemos también incluir lo que es una fecha de elaboración o una fecha de fabricación. También podemos tener ya preimpreso la palabra fecha de vencimiento y colocar luego en el proceso de producción la parte de información variable. Esto es muy importante porque, llegado el momento de tener que sacar un producto al mercado, quizás a muchas empresas les sirve tener como dato adicional esa fecha de elaboración para ubicarlo más fácilmente. Así que bueno, esto es algo optativo, que como ustedes podrán ver acá, podemos imprimir ya sea, como lo he aclarado anteriormente, en una lata, en un plástico, en un cartón, es indistinto, el sistema no tiene inconvenientes. Ahora vamos a ver un pequeño video que está dedicado a los productores, como les dije anteriormente, que van a imprimir en cantidades pequeñas. Creo que esta es la mejor forma de explicarlo, con un videito pequeño donde ustedes van a poder tener un mayor detalle de lo que es esa impresión manual. Impresora de mano es que en un futuro, si usted como emprendedor tiene una línea de transporte en la cual puede automatizar un poco esa producción que al principio era manual, colocándole simplemente un sensor externo, puede convertir a esta impresora de mano en una impresora de línea, con muy poca inversión adicional, realmente siempre manejando la misma tecnología que hablamos siempre de Hewlett-Packard. Es un tema muy interesante y que tenemos muchas, muchas instalaciones hechas de esta forma. Si usted no va a trabajar, si usted piensa que solamente va a trabajar en línea, entonces le recomendamos este modelo, que es un modelo directamente para trabajo solo en línea. Es la misma impresora, la misma pantalla, todo exactamente igual, pero es un poco más robusta para no tener que estar manejándola y sacándola como en el caso de una impresora de mano. Es un modelo muy interesante que lo tenemos instalado en muchas líneas también de transporte. Y luego, pasando ya a un productor de mayor producción, que esté 24 horas en su producción, tenemos los equipos especiales de inkjet americanos, en los cuales ahí ya estamos hablando de todo lo que son impresoras especiales para impresión vertical, llenadoras, selladoras, realmente son instalaciones y prospectos muy especiales que tenemos que trabajarlo en forma personalizada, pero tenemos la posibilidad también de hacer esto. Estas impresoras, la ventaja que tiene es que tiene un software llamado ISP. Este software le va a dar muchas ventajas a ustedes, entre ellas, por ejemplo, poder trabajar los códigos de barras de GC1. En especial, lo que más trabajamos nosotros de código de barras de GC1 es el que se imprime en las cajas, porque es un código que trabaja con tinta al agua,
y realmente es muy práctico para poder utilizarlo. Tenemos muchas instalaciones de este tipo y realmente son tantos los productos que tenemos para mostrarles que estamos tratando en estos pocos minutos de poder darle un panorama en general de lo que es la tecnología y algunos de los productos a los cuales nosotros podemos estar refiriéndonos, ¿no? Igualmente, siempre todo lo que es código de barras o códigos QR, también tenemos códigos QR que ustedes pueden aplicar para una determinada promoción que quieran poner en un producto. O sea, aquí pueden llegar a poner un lote y vencimiento, un logo, un texto, un código de barras, un código Data Matrix. Todo tipo de códigos lo pueden llegar a hacer con nuestros equipos. Simplemente tenemos que analizar cuál es su proyecto en especial. Vamos a pasar un caso, un video ahora muy interesante, que es un caso especial que nos mostró un partner nuestro de Europa. Es un video cortito donde se reemplazó en la industria láctea de Alhambra los sistemas de inkjet continuo por los sistemas nuestros. Ahora vamos a pasarles el video. Bueno, ustedes habrán visto este video que realmente es muy interesante. Le pido disculpas si algún colega no le pareció bueno porque tiene otra tecnología, pero esto no lo filmé yo, esto es un caso real y les puedo asegurar que cuando rompen los equipos de 6J es un caso verídico. Así que, bueno, saben, como les dije antes, que todas las tecnologías tienen su cosas buenas y sus cosas malas, así que nosotros lo que tratamos de construir con todos ustedes es la confianza. Queremos ser los mejores aliados de sus negocios porque esto no comienza ni termina con la venta de un equipo. Esto es construir confianza, conocernos, entender lo que ustedes precisan, ayudarlos en todo momento y que ustedes sepan que nosotros vamos a estar ahí cuando más nos necesiten, porque una línea de producción parada es dinero que la empresa está perdiendo. Muchas gracias por la paciencia, por habernos acompañado, gracias a todos por haber escuchado esto, esperemos haberles aclarado algunas consultas y dudas que siempre nos hacen, y que pase pronto la pandemia para que puedan visitar nuestras oficinas y nos podamos tomar ese café juntos otra vez y podamos volver a la normalidad, a la supuesta normalidad que nos espera. Así que gracias. Gracias a todos y será hasta la próxima.